para cambiar de esquemas, un día más para negar el esquema anterior, un día más para aprender a leer. Ya habíamos señalado que este curso, en lo que corresponde a lectura, se va a basar, se va a fundamentar y va a intentar que ustedes aprendan a leer. Aprendan lo que ya habíamos hablado, lo que es y lo que denomino, lo digo en primera persona, la evaluación lectora. No obstante, también hemos dicho que cuando se habla de evaluación lectora, también no se puede obviar la lectura crítica, la lectura de análisis, la lectura de aprendizaje, etc. No. Está incluido. Sin embargo, una vez más voy a emplear el contraste. No es lo mismo una lectura de análisis que una lectura de o una lectura evaluativa o una evaluación lectora. El día de hoy el tema central es los argumentos. Estamos hablando de argumentos compatibles, no compatibles, incompatibles, etc. Hay algo que debe quedar clarísimo en esto en torno a la lectura, muchachos. En torno a la lectura, porque en torno a la sinonimia, a series verbales, a plan de redacción, etcétera, etcétera, allí la cosa es simple. En esos casos, la clase es breve, puntual, se dice hacemos esto, lo otro y vamos. A veces ni siquiera hay una teoría. Muchachos, vamos de frente al método, así se resuelve. Y otra cosa que debe quedar clarísimo, todo tiene una teoría. Ahora, habíamos establecido también y había señalado que los profesores de razonamiento verbal, la mayoría somos autodidactos o autodidactos, como sería el término exacto, preciso. Todos los profesores de razonamiento verbal. No hay ninguna universidad, institución, no hay ningún centro académico que prepare profesores de razonamiento verbal. Por lo tanto, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, lo que le da la gana en torno al curso. Bajo ciertos criterios, lineamientos de los exámenes de admisión. Ahora, hay algunos docentes, como en mi caso, que trata de encauzar el curso bajo la intención de qué, muchachos. El objetivo, la intención, la pretensión de que aprendan a pensar. El curso lo manejo fundamentalmente con la intención de que aprendan a pensar. Esa es mi intención. El curso llamado razonamiento verbal, muchachos, lo manejo de la siguiente manera. A mí me interesa que ustedes aprendan a pensar. Porque si en este instante tengo, por ejemplo, a ver, a 30 participantes, 29 participantes, les aseguro que los 29, los 30, no van a postular a la universidad. Postularán a la mitad. Ojalá todos. Ahora entiendan que la universidad no es la solución. Entonces, muchachos, el objetivo es. Todo lo que voy a explicar, a desarrollar, va a servir para que mejoren su capacidad de pensar, de criticar, de crear, etc. Bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar este tema que siempre lo voy a decir así. Para mí es apasionante hablar de los argumentos. Hablar de los argumentos, muchachos, es hablar de pensar, pues, porque es fundamentalmente razonar, porque los argumentos se expresan después de hacer un razonamiento. Pero, ¿qué es un razonamiento? He ahí el asunto. ¿Qué es
razonar. Muchos no entienden qué es razonar. Entonces, muchachos, tenemos unas cuantas lecturas, unas cuantas preguntas, pero lo que voy a explicar le va a servir para la vida y para el examen de admisión. Pero, no obstante, siempre va a ser más importante que sea para la vida. Siempre. Bien, muchachos. A ver, voy a compartir un instante, un favor, déjenme admitir algunos más. Entonces, jóvenes, hablando de argumentos, tenemos que partir de tesis. ¿Qué es una tesis? A ver, jóvenes, ¿qué es una tesis? Dar la razón o comprobación. Bueno, hay una idea ahí, pero precisamente no es tesis aquello. Voy a ser preciso, muchachos, ya voy a ser puntual. ¿Qué será una tesis? ¿Alguien puede escribir qué es una tesis? ¿Ya? No naveguen, no busquen en internet, no. Digan, muchachos, ¿qué es una tesis? Equivóquense, qué importa, pero propongan qué es una tesis. Hoy vamos a aprender a reconocer qué es tesis, qué es argumento, cómo se enfrentan en un examen de admisión a las preguntas por argumentos. Las preguntas por argumentos que son a favor o en contra, o le dicen compatible o incompatible, o también se le dice que refuerza o debilita, son sencillos, ¿eh? Van a ver que son sencillos. Se aplica o se maneja como si se manejase una pregunta literal por afirmación o por negación. ¿Ah? Claro que siempre ayuda, va a ayudar, y debe ser necesario tener una teoría precisa, exacta. Así que, muchachos, a ver, ¿qué es una tesis? ¿Alguien? A ver, al chat. ¿Nadie? A ver, acá tengo el chat. Una idea que el autor... Afirmar. Un punto de vista, un soporte que le da el argumento. Una idea que el autor defiende. Ahí van, sí. Correcto. A ver, muchachos. Miren, muchachos. Lo que vamos a establecer con claridad... Vamos a partir del concepto de la tesis, que es una tesis, que son argumentos. Tenemos que partir de aquello, de que la tesis es. Y vamos a usar este material acá. A ver, no precisamente el material que tengo acá, sino... A ver, un instante. Ya. Una tesis es una idea, muchachos. Una tesis es un punto de vista. Una tesis es una opinión. Una tesis es algo de lo que estás convencido, sobre todo convencido. A ver. Razonamiento, ¿verdad? Correcto, tesis. Cuidado con las creencias que se convierten en tesis, ¿eh? Cuidado con las creencias. Por ejemplo, algunos creen que el gato te da mala suerte. Se convierte en tesis. Qué pena para ti, se convierte en tesis. Cocina lo que hay en la mañana que me hay. ¿Ah? Cuidado. Cuidado con que el color amarillo, como el calzoncillo, te da suerte. Una creencia se convierte en tesis. Muy bien. Una idea que acá me dicen... es el inicio del texto argumentativo, puede ser también, ahorita vamos a ver, ya que como se habla de tesis, obviamente estamos hablando de textos argumentativos. A ver, muchachos, por ejemplo, una tesis es, a propósito de la coyuntura, una tesis es que los tapabocas no contribuyen a minimizar los efectos de contagio del COVID. Por ejemplo, es una tesis.
Una tesis, por ejemplo, es se deben eliminar las corridas de toros. Una tesis, por ejemplo, es en el Perú debe haber ley de aborto. O una tesis es en el Perú no se debe permitir los abortos. Es una tesis, es una idea de la que estás convencido. Una tesis es una idea, un punto de vista, una opinión de la que estás convencido. Por lo tanto, cada vez que jóvenes ustedes empleen con sus amigos, compañeros, clases, etcétera, etcétera, punto de vistas y quieran plantear su posición, su postura, digan, mi tesis es. Suena más culto, es más técnico y es preciso. Mi opinión es, no, cuidado con las opiniones. A ver. Entonces, cuidado con las opiniones. Jóvenes, a ver, ¿por qué digo cuidado con las opiniones? Porque los opinólogos, miren muchachos, hay una falacia denominado, a ver, ad ignoratiam, así se denomina la falacia. ¿Qué es una falacia? Es un tipo de argumento falso. Todos los días empleamos falacias, todos los días argumentamos que debemos convencer. El objetivo de una tesis es convencer, muchachos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es una tesis fundamentalmente? Tesis. A ver, muchachos, ¿qué dijeron tesis? Opinión, ¿verdad? Idea. Opinión. Una idea. ¿Qué más? Miren, esta palabra, una convicción. Estás convencido de aquello, ¿verdad? Un juicio crítico. Una convicción. ¿Ya? Claro. ¿Cómo dijo? Algo de crítico. Un juicio dijo, ¿pero? Crítico. Ya, vamos a poner un juicio crítico. Crítico. Vamos a ver. Miren, todas sus tesis. Jóvenes, ¿cuál es el gran problema? Recuerden, hoy día debe quedar clarísimo esto. Ustedes, colegio, me voy al colegio, academia, que no haya dejado clarísimo qué es una tesis, qué son unos argumentos, no hizo y no cumplió con un trabajo fundamental que tiene que ver con la crítica, el pensamiento crítico. Así que, para todos, acá dice, profesor, ¿por qué piden tu tesis al final de tu estudio universitario? Ah, ese es otro asunto, ahorita lo vamos a comparar, ¿ya? Punto de vista, afirmación. Ah, vamos a poner también punto de vista, miren. En tesis. Punto de vista. Ah, es una afirmación también. Ah, la tesis también puede ser una negación, ¿eh? Está negando algo. Una negación. Sí. Entonces, pero es una idea de la que estás convencido, ¿correcto? ¿Qué es la tesis? Idea de la que estás convencido. Y como estás convencido, ¿qué quieres hacer con los demás? Que los demás también se convenzan, que estén, quieres transmitir tu idea. Porque quieres convencer a todos de que tu idea es la correcta. Tu idea es la exacta. ¿Bien? Esa es la tesis. A ver, ¿algo más por acá? Jóvenes. Vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de una tesis? Muchachos. Persuadir al ¿Cuál sería el objetivo?
de una tesis. Porque tener una idea. Plantea una tesis, obviamente, ¿no es cierto? Vamos a poner acá. El objetivo simple, muchachos. El objetivo de tu tesis, cada vez que la planteas, es dar a entender que tienes un punto de vista sólido o algo de lo que crees, uno, y el objetivo es convencer. Persuadir. A ver, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre persuadir y convencer? ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá abajo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Simplemente, muchachos, convences con argumentos, objetivos. Y cuando quieres persuadir, usas argumentos subjetivos. Y cuando se habla de subjetivos, puedes recurrir a qué? A la emoción, a la manipulación, a la mentira. ¿Se dan cuenta, muchachos? Esa es la diferencia. Todos hemos empleado esos dos tipos de argumentos. Así que, muchachos, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Persuadir. Sí. Así que, muchachos, bien. Hace un instante decía, institución que no haya enseñado qué es una tesis, qué son argumentos, cómo armar un texto argumentativo y cómo hacer un ensayo, esa institución no hizo lo esencial que se tiene que hacer con un estudiante. Enseñar a pensar, a ser críticos, a ser sujetos que tengan una visión de cambio, contestataria, que cuando hay que apoyar, pero cuando hay que contradecir, porque hay que generar los cambios. Miren, muchachos. ¿Y qué es la tesis? La tesis es una parte del texto argumentativo, pues. El texto argumentativo, muchachos, ¿qué tiene el texto argumentativo? Tiene cuántos elementos, hay muchachos, ¿qué me dice? ¿Cuáles son los elementos del texto argumentativo? El texto argumentativo fundamentalmente tiene tesis, que es la postura del autor, y argumentos. Eso tiene todo texto argumentativo. O sea, un ensayo tiene tesis y argumentos. Cuando en el examen de admisión te preguntan por el argumento a favor, tú tienes que buscar nada más entre las alternativas qué argumentos apoya a ese texto. Nada más. Y si te pregunta por el argumento en contra, tienes que buscar qué argumento no está en ese texto. Así de simple. Veamos a ver qué más acá. Persuadir a los demás, tesis, argumentos, conclusión. Ya, la estructura, esa sería la estructura ya, ¿verdad? Entonces, los elementos son tesis y argumentos. Ahí están. Ahora, ¿qué son argumentos, muchachos? A ver. ¿Quién me dice que son argumentos? Porque de eso es lo que vamos a hablar fundamentalmente. A eso tenemos que llegar. Primero tenía que abordar esto para entrar a argumentos. ¿Qué son los argumentos? ¿Son palabras que defienden tu tesis? Obviamente. Los argumentos que son... Son todas las ideas, ¿verdad? Son las ideas. Son los razonamientos. Son las conclusiones.
que tienes para defender, coma, demostrar justificar, explicar, etcétera, que tu tesis es correcta. ¿Qué tal? Así que muchachos, vamos a ver esto. Participaciones. Bien. Ah, ¿van a haber argumentos en contra y a favor? Sí, sí, es una expresión. Miren, ideas simplemente son datos, razonamientos. Ya no son datos, muchachos, ¿eh? Los razonamientos. Anoten y nunca olviden lo que es un razonamiento. Un razonamiento es una conclusión. Un razonamiento es a lo que se llega después de una reflexión. Cuando tú argumentas algo para sustentar, para defender tu tesis, lo haces luego de un razonamiento, de una reflexión, una meditación, de el concurso, el cruce de ideas, de información, datos, y a partir de ahí sacas conclusiones. Razonar es sinónimo de concluir. Y esas conclusiones son todas las ideas que tienes para demostrar que tu tesis es correcta. Será correcta. Ah, obviamente, como dice su compañero acá, citas textuales, etcétera. Ya ese es otro asunto que tiene que ver con la construcción del texto argumentativo. Pero no nos desviemos, no nos distraigamos. Esos son los argumentos. ¿Correcto? ¿Cuál es el objetivo de esos argumentos? Está acá nuevamente. Convencer, persuadir. ¿De qué? De que tu tesis es la correcta. A ver, muchachos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Convencer o persuadir? Convencer. Convencer, ¿verdad? Porque los argumentos son objetivos, son racionales. ¿Un político qué hace? ¿Convence o persuade? ¿Qué hace un político, muchachos? ¿Convence o persuade? Persuade. Ambos. Generalmente convencer. Se trata de persuadir. Hace los dos, ¿ah? ¿Eh? Emplea los dos. Pero dígame, para que voten por él, ¿qué hace? Mayormente es convencer al público o a las personas, ¿verdad? Persuadir. A ver. Porque manipula. Si te... Y tal, persuadir también sería convencer a las personas, por eso. A ver, ¿convencer o persuadir? Persuadir. Te va a dar un trabajo. ¿Convencer o persuadir? Persuadir. Eso es persuadir, muchachos. Porque, para empezar, por ejemplo, si un congresista o alguien está postulado en el Congreso y te dice que te va a hacer un hospital, te está engañando, porque el congresista no puede hacer un hospital. No puede hacer un hospital. Vendedor, ¿qué te hace? Persuadir. A ver, muchachos. A ver, vamos a distinguir entre lo que es objetivo y subjetivo, ¿correcto? Aprendan esto, jóvenes. Objetivo quiere decir lo real. Vamos a ponerlo acá. Ahorita pasamos a la... Miren, ¿ah? Objetivo. Por eso les dije, este curso es un pretexto, un gran pretexto para aprender a pensar. Objetivo, subjetivo. Objetivo
es lo real. ¿Ya? ¿Qué será subjetivo entonces, muchachos? Irreal. Lo irreal, efectivamente. El opuesto es lo irreal. ¿Correcto? Entonces, miren, lo irreal. ¿Qué pasó acá? Eso es lo subjetivo. ¿Qué más podemos decir de lo objetivo? Obviamente, lo objetivo es lo percibible. Y lo subjetivo es lo abstracto, lo sensible, lo que puedes sentir, pero a partir de las emociones, lo sensible emocionalmente. Lo objetivo es lo racional. Lo subjetivo es lo emocional. ¿Se dan cuenta? Si digo, por ejemplo, si digo, el Perú es un país, es objetivo. Vamos a ponerlo, ¿ya? El Perú es un país, es objetivo. Pero si digo, el Perú es el país más bello, es subjetivo. ¿Quién me dice por qué es subjetivo esto, muchachos? Porque es irreal. Una característica que probablemente no sea real. Claro, por ejemplo, cuando digo la Coca-Cola es, vamos a poner, a ver, ya, es negra. Vamos a poner, es oscura, ¿eh? Porque negra no es, exactamente. Y si digo, la Coca-Cola es deliciosa, miren, esto es subjetivo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede, muchachos? Aprendan y entiendan. Todo lo objetivo es lo real, lo percibible, lo que puedes confirmar con tus sentidos. ¿Ya? Y todo lo subjetivo es, miren, ¿eh? Lo objetivo es universal. Es para todos. Lo subjetivo es personal. Miren, ¿eh? Entiendan eso bien, muchachos. Pregunto, ¿ser hincha de la U o Alianza es objetivo o subjetivo? ¿Qué dicen? Subjetivo. Subjetivo, pues, muchachos. Si yo pregunto, y le he preguntado muchas veces, ¿eh? ¿A todos les gusta el ceviche? No. No, no, pues. No, ¿y cómo vas a decir que es el plato delicioso? Es personal eso, y nunca lo personal es como argumento para defender una tesis. Van a perder cada vez que entran con un argumento personal. No. Por eso que en mi admisión te ponen a Dios. ¿Dios dónde estaría? ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo, pues, porque es personal. ¿Ah? O si no, hablamos pues de los musulmanes que tienen sus dioses, los hinduistas sus dioses, los católicos sus dioses y otros dioses por acá. Es personal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el dios universal? No, es personal, es subjetivo. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Un estafador qué hace? ¿Usa argumentos objetivos o subjetivos? Subjetivos. ¿Un vendedor te dirá la verdad del producto totalmente
o también exagerada emocionalmente para que compres. Exagera. Exagera. Chicas, un chico que te quiere convencer para que seas su enamorada. ¿Ah? Para que sean enamorados. Te quiere convencer para muchas otras cosas. ¿Empleará nada más los objetivos? No, exagera. Subjetivo, florero. Es. Cuando, mentira. Por lo tanto, cuando quieres manipular, cuando quieres mentir, quieres aprovecharte del otro, recurres a lo subjetivo. Así que, muchachos, ¿qué les parece que se maten lo de la U Alianza en pandillas? Hagan su pandilla de la U y Alianza por separado. ¿Qué es eso? ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Subjetivamente bestial. Es una bestialidad. Y se matan todavía por ser de la U y de Alianza. Es como matarme con alguien porque yo soy... Porque me gusta la Coca-Cola y al otro le gusta la Inca-Cola. Hay que ser bestias para matarse por algo subjetivo. No. Entonces, muchachos, entiendan que hay argumentos que van a ser objetivos y subjetivos. Hay un argumento, muchachos, una falacia. Falacia. A ver. Es una falacia, es una mentira que parece verdad. ¿Ya? Se llama así, falacia ad misericordiam. Así se denomina. Y esta falacia es una falacia que recurre a lo emocional. Imaginen, señoritas, imagínense a tu enamorado le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, terminamos. Y él dice, te dice, me mato, te dice él. Está empleando esa falacia. ¿Y si ¿para qué? Para que no mate, termines. ¿Ah? Se pone a llorar. Está empleando esa falacia. ¿Cuántas veces ustedes, porque todos lo hemos utilizado, ¿ah? ¿Cuántas veces cuando el papá y la mamá los ha castigado han empleado esa falacia? ¿Cuántas veces? Para que le levanten el castigo, para que le dejen ir a una fiesta, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces se recurre a la falacia emocional. Y es una, obviamente es un argumento subjetivo, es una mentira, es una manipulación. Bien, muchachos, entonces veamos algo de argumentos para pasar ya a ver los textos, las estrategias. A ver, jóvenes. ¿Ya? Rápidamente. Ahí está. Nuevamente. ¿Qué es la tesis? Es la opinión que el autor, del autor a favor o en contra de un tema. Ahí está. ¿Qué más? Es la parte más importante del texto argumentativo. Claro, es el corazón del texto argumentativo, es el corazón del ensayo. ¿Qué es la argumentación? Donde dice el emisor, admite conclusiones, ¿ya? Emplea, construye conclusiones, razonamientos. Y acá tenemos tipos de argumentos, muchachos. Miren. Tipos de argumentos. Argumento de tesis. Pero bueno, les voy a compartir otro material que está mejor para eso. Que yo lo he puesto mejor para esto. Bien. Aquí están, muchachos, los argumentos. Dicen, vamos a dar esto. Un argumento es el razonamiento por medio del cual se intenta probar o refutar una tesis. Ahí, primera idea. ¿Correcto? Razonamiento para convencer, probar o refutar una tesis. ¿Correcto? Entonces, vas a convencer a alguien de que es verdadero o es falso con esa tesis. Dice...
En una argumentación siempre existe la intención de convencer, de eso hemos hablado, ¿verdad? Convencer razonadamente. Y miren lo que dice acá, o, muchachos, de persuadir efectivamente. ¿Por qué? Porque al final quieres que te hagan caso la tesis. Nuevamente, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre convencer y razonar y persuadir? A ver si quedó. Quedó, escríbanlo. Todos en el chat. Todos quiero ver escrito en el chat qué es convencer y qué es persuadir. Pueden poner a C, convencer, y digan qué es. P, y qué es. Porque son dos datos de los que tienen que saber. Tú quieres aprender a ser crítico, tienes que dominar esos dos datos. ¿Quiera convencer, muchachos? Usar argumentos objetivos, racionales, creíbles, verificables, reales. Eso es convencer. ¿Y qué es persuadir? Persuadir es usar, emplear argumentos falsos, ficticios, con la intención de manipular, recurriendo incluso a la emoción, al sentimiento, pero para engañar fundamentalmente. ¿Sí? Profesor. Sí. ¿Podría ser como ejemplo quién tiene la razón sobre la religión de la existencia del hombre? La... Claro, ese sería cuál. Para filosofía. Con la... ¿Ya? ¿Eso sería para convencer o para persuadir? Persuadir. Persuadir. Por ejemplo, si te dicen, convencer. Pórtate bien porque si no te vas a ir, te vas al infierno. ¿Eso es para convencer o para persuadir? Para convencer. Para persuadir. Persuadir. Si te... Para persuadir. Persuadir. Para persuadir. Porque están recurriendo a la emoción. Cuando te dicen, imagínate, dice, mamá, ¿verdad? Creo que no soy su hija, ¿verdad? Soy adoptada. ¿Qué es eso? ¿Para convencer o para persuadir? Persuadir. Para persuadir, porque está respondiendo a la cuestión emocional, ¿verdad? Profesor, no hice la tarea, estaba enfermo. ¿Eso es convencer o persuadir? Persuadir. Y algunos dicen todavía, ¿no? Profe, hice la tarea, pero me olvidé en mi casa. ¿Eso qué es? Ya eso no es para convencer ni para persuadir, es una estupidez. Es una estupidez ya. Entonces, muchachos, cuando quieres convencer a alguien, dense cuenta. Siempre tiene que darse cuenta. ¿Estoy convenciendo o estoy tratando de persuadir? Señoritas, cuando el sujeto, ese güey, su pareja, su enamorado, o cuando se casa, etcétera, etcétera, emplee ideas, argumentos que no tienen sustento, ¿qué van a hacer? Van a querer persuadirte. Y cuando te quieren persuadir, se usa la mentira, la manipulación, los sentimientos, la emoción, hasta las amenazas. Pero cuando quieres convencer, los argumentos son claros, precisos, verificables, concretos, son sustentables, puede llevar a la oratoria, a la experiencia, a la demostración. Ahí está la diferencia, ¿verdad, muchachos? Entonces, chicas, ya saben, tipo de argumentos. Viene por analogía, por generalización, por síntoma. Nada más lo voy a comentar rápido porque lo más importante es la práctica. Miren, muchachos, semejanza, dice. Cuando algo se parece al otro, y crees que ese punto de partida vale para lo demás. Es un argumento por analogía. María y José son alegres, respetuosos, responsables y estudian 2 horas todos los días. María obtiene altas calificaciones. Entonces, si María obtiene altas calificaciones, por analogía, José también debe obtener altas calificaciones. Miren. Pregunto, ¿es totalmente creíble ese argumento? Repito, María y José son alegres, respetuosos, responsables y estudian 2 horas todos los días. En sus casas, aparte, ellos solos.
María obtiene buenas calificaciones, altas calificaciones, y por generalización, pero por analogía, también José debe obtener buenas calificaciones. Falso. No, falso, profesor. Caso, esto que voy a decir, argumento por no es verdadero, ¿cierto? No siempre va a ser verdadero. Puede ser verdad, pero va a ser una cuestión falsa. Miren el segundo, por generalización. Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral son excelentes poetas. Todos ellos son chilenos. Tesis, los poetas chilenos son excelentes. ¿Se puede generalizar? A ver, vamos a poner un ejemplo más concreto, muchachos. Porque dos o tres o cuatro venezolanos asaltan, roban o matan. ¿Podemos y debemos generalizar que todos los venezolanos son malos? No. No. Cuidado con el argumento por generalización. Es una falacia. Pero se emplea ¿para qué? Para persuadir. Siguiente argumento, por signos o sintomáticos, dice. Indicios, señales para establecer la existencia de un fenómeno. A María ya no le interesan las fiestas. Pasa mucho tiempo en su casa. Lee muchas novelas de amor. Dice, esos son los signos, ¿ah? ¿Eh? Los síntomas. Ya no va a la fiesta, pasa mucho tiempo en su casa, lee muchas novelas de amor. Y tú puedes concluir, ah, María está... Por esos signos, esos síntomas. Entonces, muchachos, a ver, quiero ir concluyendo esto, nada más para nombrarlo, porque la práctica que está al otro lado es lo más importante. Dice, hay argumentos por causa, hay argumentos por autoridad. El argumento por causa está claro, ¿verdad? Todo tiene, por si acaso, muchachos, todo tiene una causa. Nada es de casualidad. Así sería la palabra, mire, todo. A ver. Acá. Todo. Tiene una causa. Todo es por causalidad. Nada es. Nada es por casualidad. A ver, muchachos, pregunto. Respondan, elijan uno de los dos. ¿Ya? La 10. Elijan uno. A ver, acá está el número 1. Caramba. Y acá está el número 2. Díganme ustedes ahora cuál corresponde a. Por ejemplo, la uno, sacas la quinta. Si te saca la tinca, ¿es el 1 o el 2? La 2. La 2. La 2. Vamos a ponerlo más simple, ¿verdad? Esto es por una causa. Y esto es suerte, dicen. 2. ¿Sacarse la tinca es causa o suerte? Suerte. Si en la esquina de tu barrio, ya saliendo de tu casa, caminas una cuadra, te encuentras una billetera, ¿cuál es? ¿Uno o dos? Dos. 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 A ver, falso, pues, muchachos, es uno. ¿Por qué te encuentras la billetera? Porque tú caminabas por ahí, es la causa. Si no estabas por ahí, no la encuentras.
todo tiene causa, nunca la suerte no existe, muchachos. Las probabilidades son otras cosas. Entiendan lo siguiente: si tú no estás preparado para tu suerte, ya es una metáfora, simplemente no va a funcionar. A ver, miren, muchachos, miren. Yo les narré la semana pasada el examen de admisión del 2006 o 2007, pero les dije que San Marcos hizo un examen donde hubo RM y RV en una fase, que la siguiente semana los que aprobaron ese examen, esa fase, pasaron a la siguiente etapa, que era 6 preguntas para responder, argumentar, construir respuestas en torno a temas que te plantearon. De los 50.000 y tanto que postularon, seguramente habían una buena cantidad de sujetos que estaban preparados para argumentar, para escribir, para redactar, para organizar ideas escritas, de manera escrita. Y ellos tuvieron la suerte de tener ese examen, porque estaban preparados. Y les aseguro que la mayoría no estaba preparado para eso. Entonces, murieron pues en el segundo examen. Si pasaron en RM, imagínate que pasó RM, RV, en primer lugar, el máximo puntaje, y no sabían argumentar, construir textos para responder esas preguntas, muertos, pues. No estuvieron preparados para esa suerte, para esa situación. Hace tiempo leí un texto así, una historia breve, muchachos. Breve, brevísima. Dice que una señora saca un objeto y lo pone en su puerta y pone un letrero muy bonito, colorido. Pasa un niño, ve el letrero, se acerca a ver lo que está ahí, incluso lo agarra, lo manipula y se va. Pasa otro niño y hace lo mismo. Ve, le llama la atención y se retrocede 5 niños hasta el sexto. Se detuvo frente al letrero. ¿Por qué? ¿Saben qué decía el letrero? El niño que pase por acá, lleves esta bicicleta que es regalo de mi hijo que está en el cielo. Resulta que la madre, la señora que sacó, puso ese letrero, estaba regalando los juguetes de su hijo que mejor lo usen otros niños. Pregunto, muchachos, ¿por qué los 5 primeros no se llevaron la bicicleta? El primero. ¿A ver quién me dice por qué? Comprensión de textos, ahí está. A ver, no, les dije que el objeto estaba ahí, ¿eh? Se llevaron el objeto, una bicicleta. No les dije que los primeros lo manipularon, lo agarraron y tanta cosa, pero ¿por qué no se llevó los 5? No, sí, me quedé el letrero, porque llamó la atención el letrero colorido. Y debajo del letrero estaba pues la bicicleta. Vieron el letrero. A ver, ¿nada? Los 5 primeros no se llevaron la bicicleta. A ver, de repente alguien ya respondió. No se llevaron la bicicleta porque no sabían leer. Y no pudieron leer lo que decía el letrero. Aquel niño que pase por acá, llévese esta bicicleta que es un regalo de mi hijo que está en el cielo. No sabían leer. Y fue el primero que pasó, entre comillas, el que tuvo suerte de pasar por ahí, entre comillas. ¿Pero estuvo preparado para su suerte? No, no sabía leer, se fue. El segundo, tampoco preparado para su suerte, no sabía leer. El tercero tampoco, el cuarto y el quinto. El sexto sí, supo leer y se fue. Así que muchachos, prepárense, sigan estudiando, preparándose. Bien. A ver, muchachos, para concluir esta parte e ir a la práctica, miren acá, yo he puesto una serie de argumentos y contraargumentos. Miren, muchachos.
¿Ya? Las máquinas tesis no pueden sustituir al hombre. Y en realidad en muchos aspectos sí lo está sustituyendo. ¿Ya? Esa es una tesis. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Les propongo que ustedes escriban en una hoja, su cuaderno, 10 tesis importantes sobre el mundo y escriban 3 argumentos a esas tesis. Las máquinas no pueden sustituir al hombre y habría que poner 3 argumentos por qué las máquinas no pueden sustituir al hombre. Las mujeres han nacido para dedicarse al hogar. Imagínate un machista y tendrías que argumentar así, ¿por qué yo así, voy a convencer que las mujeres han nacido nada más para dedicarse al hogar? Lo contrario, ¿por qué las mujeres no han nacido solamente para dedicarse al hogar? A ver, se está filtrando por ahí, por favor, algún aparato. Tesis 3, muchachos. Todos somos inteligentes. Por si acaso, nadie asuma o entienda que no es inteligente. Todos somos inteligentes. Correcto. Ahora, podríamos decir, todos no somos inteligentes. Para generar una contratesis y contraargumentos. Una tesis opuesta y a partir de ahí, argumentos. Ahí tienen Milagro, dice, porque las mujeres podemos hacer las mismas cosas que los hombres. Correcto. Yo estoy convencido. Argumento. Tesis, ¿ah? La mujer es superior a los hombres. Primer argumento. La mujer es multifuncional. Escuchen, varones, ¿ah? Escuchen, señoritas. La mujer puede hacer varias cosas a la vez. Es una cuestión filogenética, antropológica, histórica. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué filogenética? Miren ese argumento, para que se convenzan de que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez. El hombre salía a cazar o recolectar. Cuando salía a recolectar, estaba viendo nada más. Su trabajo era buscar, ver. ¿Qué podían recolectar? Y cuando salían a cazar, peor todavía. Buscaban la presa. Una vez que encontraban la presa, todos estaban en silencio para capturar a esa presa. O imagínate a un sujeto primitivo con una lanza parado entre las piedras en un río, con la lanza casi apuntando ya al río, al agua, esperando que el pez pase justamente debajo de la lanza. ¿Cuánto tiempo ahí parado como estatua? 5 minutos, 10, media hora. Miren, ¿no? Mientras la mujer se quedaba en su casa cuidando el fuego, cuando descubrieron el fuego y no sabía cómo, había que cuidar que no se apague el fuego. Fuego ya generado, etcétera, cocinar, criar a los niños. Además, la mujer descubre la agricultura, regar las plantas, la mujer empieza con la ganadería, alimentar a los animales u ordeñar a los animales. Miren, cuántas cosas a la vez. Argumento para convencer. La mujer a la vez. Segundo, muchachos, las mujeres, otro argumento, las mujeres
tienen un vocabulario más amplio que los varones. Y depende del grado de cultura, etcétera, pero se puede hacer cálculo así. Si una mujer tiene 6.000 palabras, el varón tiene 4.000. O si no, confírmelo, pues. ¿Quién habla más en tu casa, tu papá o tu mamá? Siempre habla más tu mamá, ¿verdad? Imagínate tu papá que vea un accidente por ahí, llega a tu casa y dice, oye, se chocó un mototaxi con un auto. Un mototaxi rojo. Llega tu mamá con la misma noticia que era taxi, el taxista está grave, el mototaxista se murió y que la policía ya está investigando, que los bomberos vinieron. Tu mamá te mete un rollazo. ¿Por qué? Porque las mujeres son comunicativas. Cuando se quedaban en la casa, conversaban con el fuego, con los animales, con las plantas, con los bebés. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Segunda condición, la mujer tiene un gran vocabulario y un gran sentido de la comunicación. Tercero, muchachos, las mujeres ya no necesitan de un hombre de manera material y directa para ser madres. Inseminación artificial. Cuarto, las mujeres tienen, anoten esta palabra, muchachos. El hombre es fuerte, se puede cargar una piedra, un saco de papa, etc. La mujer a lo mejor no puede. El hombre es fuerte. Pero ¿saben qué tiene la mujer? Fortaleza, muchachos. ¿Saben lo que es fortaleza? Fortaleza es fuerza de espíritu, una fuerza psíquica. ¿Ah? Sí, una fuerza psíquica. Se sobreponen a las adversidades más que los hombres. O si no, cuando hay una reunión en tu casa, tu mamá y tu papá se van a juerguear, rezan, ¿quién es la que está cocinando temprano el día siguiente? Aún así con la cara, con el malestar. Tu mamá, pues. Y tu papá seguro está tirado durmiendo borracho ahí, que no puede levantarse. Fortaleza. Y podríamos enumerar más criterios, más aspectos en donde la mujer es superior. Solamente la mujer es media loca en una cosa, en el aspecto emocional. Porque a una mujer le dices, chicas, les ha pasado, señoritas, ¿eh?, que quieren comprarse un pantalón azul, van a buscar el pantalón azul, ese día ven 30 pantalones azules y no se compran. Ni uno. ¿Por qué? Porque no había el azul que buscaba, el azul que estaba en su cerebro, el azul que su emoción le indicaba que compre. En cambio, el práctico en esos aspectos. Ah, a ver, una más de la mujer y del hombre. Chicas, cuando ustedes van a una fiesta, y están vestidas igual que otra, reniegan, ¿verdad? Hay algunas que se quieren ir de la fiesta. ¿Cómo es por ser? Qué casualidad fea, desagradable, de que alguien haya venido vestido igual que yo. Miren, las mujeres, un varón encuentra a otro vestido igual, ¿qué te dice? No te conoces, ¿sabes? O causa, te dice, ve una foto. ¿Ah? Somos hermanos, somos amigas, allá, nada más por verse vestido igual. Entonces, muchachos, miren, ¿eh?, vamos a hacer un ejercicio, con eso pasamos al texto. Dice, no a la corrida de toros, muchachos. A ver, me digan tres argumentos por qué no a la corrida de toros. Tres. A ver, vamos a escribir. Maltrato al animal. Ya, hay un maltrato animal. Ya, primer argumento, maltrato animal. Segundo argumento, ¿qué me dicen? A ver, acá en el chat ya tengo, A ver. Maltrato animal. ¿Qué más? A ver, muchachos. Profesor, pelean. A ver. Primer argumento, ¿por qué no debe existir la corrida de toros?
maltrato animal. Ya, este es un argumento para convencer, ¿verdad? No es un argumento para persuadir. A ver, ¿qué más por acá tienen? Riesgo de tu vida, profesor, porque hay veces el toro puede salir y ahí tienes un riesgo de vida. Ya. ¿No es cierto? Tenemos A, fomenta la violencia. Vamos a poner todo, fomenta, ¿no es cierto? Fomenta la violencia. La violencia. ¿Qué más? A, riesgos innecesarios, ¿verdad? Como dijo, si se escapa el toro. Problema. ¿Qué más, muchachos? ¿Por qué no? ¿Alguno más? Aprendan a argumentar, muchachos. ¿Eh? Aprendan a argumentar. El toro no muere dignamente. Vamos a ponerlo. Ya vamos a ponerlo. Muerte no digna del toro. Pero vamos a ponerlo como argumento. Pero este argumento parece más, pregunto, parece más para convencer o para persuadir. Muerte no digna del toro. O sea, en un camal, cuando al toro lo matamos para, caramba, venderlo como para parrillada, su muerte. Pero se puede poner, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, muchachos, quiero que me digan sí a la corrida de toros. Es importante que la anterior. Sí a la corrida de toros. O sea, la corrida de toros sí debe existir. ¿Qué me dice? ¿Por qué? Convénzame. No me usen persuasiones, sino convicciones. A ver. Porque es una costumbre, es una cultura. Vamos a poner todo eso y vamos a ver si la mantenemos o lo descartamos. ¿Ya? Cultura, costumbre. ¿Y aquí más, muchachos? A ver. A ver. Sí a la corrida de toros. ¿Ya? Ahí está, mira, genera ganancia, fomenta distracción. Genera ganancias. Fomenta distracción. Miren, muchachos. Interesante, ¿eh? Porque es una actividad económica, muy bien, entretenimiento, ahí está, junta todo, congrega una población, podría ser, ¿no? Vamos a emplear ese argumento que también me parece que podríamos emplearlo. Genera comunidad, colectivo. Miren. Un estudiante dijo una vez, sí a la corrida de toros porque se perdería oficios laborales. ¿Qué le parece, muchachos? ¿Correcto o no? Se perdería. Se perderían oficios laborales. Por ejemplo, si no hay corrida de toros, ¿qué es lo primero que desaparece? ¿Qué oficio? El torero. El torero, ¿no es cierto? Ya no había torero. Y todos aquellos que trabajan en ese medio de económico de producción, ¿verdad? Miren, muchachos, ¿eh? ¿Se dan cuenta?
¿Cómo se generan argumentos y contraargumentos? A ver. Y vamos a hacer uno más, ¿ya? Uno más, uno más. Bien, deben indultar a Alberto Fujimori, todos tienen derecho a opinar. El apellido de la madre debe estar antes que el del padre. Yo estoy convencido de esa tesis, ¿sabes? El apellido de la madre debe estar antes que el del padre. Por una cuestión todavía de historia. El trabajo es lo fundamental en la vida. La mujer es más que el hombre. Sí a la pena de muerte. En la cultura primero lo nuestro, después el resto. La suerte no existe. Más importante para el hombre. La familia es el objetivo de todos. El vino es más saludable que la cerveza. No deben existir los exámenes en los colegios. La televisión peruana es la mejor de Latinoamérica. Prefiero ser adulto y no adolescente. Unos se preparan en las academias. A ver, jóvenes, vamos a poner uno más acá. ¿Ya? A ver, jóvenes. Y con esto concluimos para entrar al texto 21, acá número 21. Sí al aborto. A ver. Al aborto. Y obviamente después vamos a poner no al aborto. A ver, muchachos, argumentos. ¿Por qué sí al aborto? Y luego ponemos por qué no al aborto. A ver, ya creo que tengo argumentos por ahí. Veamos, a ver. No, veamos lo que hay en Egipto. No al aborto. Sí al aborto, no al aborto. Así que, muchachos, a pensar. Madre sufre para dar vida a un nuevo ser. A ver, eso no lo tengo claro. ¿Sería sí o no? La prioridad de la madre está primero. A ver, es muy polémico, me dice, porque la mujer puede hacer lo que quiere con su cuerpo. Cada mujer decide qué hacer con su cuerpo. Prevenimos caos familiar. Miren, ¿ah? Pero las leyes las hacen mayoritariamente varones, ¿eh? Hablando de mujeres. Ellos quieren mandar en lo que hacen las mujeres. No al aborto, profe, dice acá Noemí. Nicole dice, porque al ser, no tiene la culpa de su madre haya sido abusada sexualmente, muchas veces un embarazo no deseado. En fin, sí al aborto, no al aborto. A ver, muchachos, quiero así de manera puntual nada más. Ya. Dijeron sí al aborto porque la mujer es dueña de su cuerpo, ¿no es cierto? La mujer es dueña de su cuerpo. A ver. ¿Qué más? Ah, Noemí, que está en contra, no al aborto, ¿no es cierto, Noemí? Porque nos estamos haciendo el daño al cuerpo. Ah, obviamente es un daño al cuerpo también. Y, a ver, vamos a poner lo que dice Noemí. Daño al cuerpo. Por lo tanto, al aborto. Y vamos a poner también, ¿se dan cuenta? Así que, muchachos, bien, ¿cuál es el mensaje de este ejercicio, muchachos? Yo les sugiero, así, les exhorto, les arengo, jóvenes, hagan este ejercicio. Va a mejorar su capacidad para comprender textos, para argumentar, para defender, para refutar, para contraargumentar.
escriban tesis polémicas. Alguien dijo, profe, es muy polémico, dijo hace un instante ahí en el chat. No al aborto, sí al aborto. Y pongan 5 argumentos para cada uno. Si no la tienen, busquen los argumentos, lean, pregunten y pongan los argumentos a favor y en contra. Sí a la eutanasia, no a la eutanasia. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la eutanasia totalmente. Ojalá hubiese salido en el Perú. ¿Mm? Miren, muchachos. Hasta hace un tiempo estuve de acuerdo con que se liberen todas las drogas. Porque ¿qué pasaría si se liberan las drogas, muchachos? Los vendedores tendrían que visibilizarse, pagar impuestos. Y obviamente habría lugares donde se drogan, donde van, se registran, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el Perú son libres las drogas, muchachos. ¿Eh? Todas las drogas son libres en el Perú. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. No hay ninguna ley que diga no puedes consumir drogas. Sí, todas las drogas son libres en el Perú. Lo que no es libre es portar una cantidad excesiva de esa droga. Porque si te llevas medio kilo de marihuana, ya te dicen comercializador. ¿Qué vas a explicar, que eres un consumidor? No. Igual con la cocaína, igual con otras drogas. Te dicen ya que eres un traficante, un vendedor de drogas. Entonces, muchachos, concluyo, para pasar al texto. Concluyo, jóvenes. Pongan, escriban, y si quieren, les doy tesis. ¿Eh? Primera tesis, si al aborto, no al aborto. Póngale 4 argumentos a cada uno. Segunda tesis, sí a la eutanasia, no a la eutanasia. Siempre con asuntos polémicos, porque tiene que aprender a criticar, a pensar, a argumentar, a defender tesis. Y agrego, si no tienen los datos suficientes, busquen, lean, pregunten, y de acuerdo a eso completan sus 4 argumentos. Sí a la pena de muerte, no a la pena de muerte. Igual. Sí al indulto de Fujimori, no al indulto de Fujimori. Sí a la cuarentena, no a la cuarentena. Sí al toque de queda, no al toque de queda. Cuando murieron, muchachos, esos creo que 13 jóvenes en la discoteca de Los Olivos, acá en Lima, no sé si se enteraron todos. No sé cuándo fue eso, hace 4 meses, 5 meses. La mayoría de desubicados dio un argumento subjetivo. Que está bien muertos, no debieron salir de su casa, que falta de respeto, que tanta cosa y tanta cosa. Miren, ¿eh? Y lo cierto es que si tú buscabas y hurgabas y hacías un análisis concienzudo, analizar y descomponer. Primer culpable, el que organizó la fiesta. Segundo culpable, el que dio permiso para la fiesta. Tercer culpable, en este caso, la municipalidad. Cuarto culpable, la policía, que no se dio cuenta que ahí iba a haber una fiesta. Quinto, serenazgo, no supieron que había fiesta. Sexto, oye, qué desastre de operativo. ¿Cómo? Si había 100 personas, se te van a morir, creo que fueron 21 muertos, creo, si no me equivoco. Se te van a morir, o creo que 13, no me acuerdo, pero bueno. Se te va a morir el 10%, si son 10 nada más, o 13. El 10%. En ninguna parte del mundo ocurre ese operativo donde se te muere el 10%. Es un desastre, es una vergüenza de operativo. Pero argumentaron subjetivamente. Cuidado, muchachos. Entonces, muchachos, hay argumentos a favor y argumentos en contra. Entremos a esa práctica. Entremos a esa práctica. Así que, jóvenes, les exhorto, les digo que busquen esa información, hagan esos ejercicios, escriban 20 tesis polémicas
y generen cuatro argumentos a favor y cuatro argumentos en contra. Por ejemplo, esta, que es una tesis muy, muy, muy polémica, en la que dices, los gays pueden adoptar niños. Los gays sí pueden adoptar niños. Ahí tenemos una tesis. Los gays no deben adoptar niños. Ahí tenemos una tesis. Ahora, busquen los argumentos para completar de manera convincente, convencer a por qué pueden abortar niños, perdón, adoptar niños y por qué no pueden adoptar niños. Hacer ese ejercicio es fundamental para que sean sujetos críticos. Es uno de los criterios, es uno de las piedras angulares para mejorar su condición crítica. Es fundamental para mejorar su comprensión de textos, le va a ser más rápido, y es fundamental para enfrentarse a los textos más complejos que hay en el examen de admisión, que son los textos argumentativos. Reconocer la tesis va a ser fácil. Muchas veces, reconocer los argumentos y establecer cuál es el argumento y contraargumento va a ser lo complejo. Bien, a ver. Vamos a entrar a otro. Vamos a compartir. Bien. A ver, muchachos. Voy a buscar otro material para acompañar esto que estamos haciendo, ¿eh? Vamos a tipos de preguntas. Muchachos, vamos a compartir esto. A ver. Bien, jóvenes, ¿cuál va a ser la estrategia? A ver, se la muestro acá, ¿ya? Se la muestro acá. La estrategia va a ser la siguiente. Cuando te hagan una pregunta, repito, te hago una pregunta por negación y afirmación, esta va a ser la lógica. Miren, vean acá. La pregunta te la van a plantear acá. Acá tienen la pregunta. ¿Vean? Y te van a poner las alternativas. Vamos a poner A, B, C, D y E. Miren, muchachos. Acá te van a decir compatible. Compatible. Esta es la estrategia, jóvenes, ¿eh? Vas a buscar el argumento compatible. El argumento a favor. El argumento que apoya. El argumento que refuerza. De esa manera, jóvenes, de esa manera va a estar escrita en el texto. Pongo todas las opciones porque ustedes deben saber todas las opciones. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a favor. ¿Y qué va a pasar? Obviamente van a haber enunciados. En la A, un enunciado. En la B, otro enunciado. Y en todos casos va a haber. ¿Correcto? Entonces,
uno de ellos estará a favor del texto. Uno. ¿Cuál es? Hay que leer, ¿verdad? Uno de los argumentos. Pero aquí hay que aplicar una lógica, muchachos. Miren, ¿eh? Cuando te dicen compatible, ya, vamos a asumir que la respuesta es la C, muchachos. La respuesta es la C. Miren, ya, ahí tenemos la respuesta. Compatible, por lo que es un argumento verdadero. Que apoya, que refuerza. Este va a ser el argumento compatible. Miren, ¿eh? En consecuencia, todo lo que está acá va a ser falso. 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 Y falso. ¿Cómo vas a responder esa pregunta, jóvenes? La vas a responder así. Dice argumento compatible. Te van a preguntar, ¿cuál argumento es compatible con el texto? Y tú encuentras que la A no está en el texto, por lo tanto es falso. La B se opone al texto, por lo tanto es falso. La C apoya al texto o está en el texto, entonces es la respuesta. La D se opone, no es texto. Ah, la E existe, no es respuesta. Miren, esa es la lógica. Esa es la lógica. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ven? Claro, cuando te dicen ¿cuál es la expresión que es compatible? Es una forma de afirmación. Vamos a agregar también acá, ¿ya? Por lo tanto, eso sería una afirmación, ¿sí? Y sería de esta manera. Afirmación sería lo correcto, sería lo verdadero. Miren, muchachos. Eso es. Ahora, ¿y qué pasa si te dicen lo contrario? Incompatible. Miren, lo incompatible, muchachos. Por lo tanto, acá ponemos incompatible. Ya no es a favor, sino es en contra. En contra. Ya no va a decir en el texto, no va a decir en el texto refuerza, sino va a decir debilita. O en la pregunta también puede ser debilita. Ya no va a decir afirmación, va a decir negación. Ya no vas a buscar como afirmación, como negación. Ya no buscas lo correcto, sino buscas lo incorrecto. Ya no buscas lo verdadero, sino buscas lo falso. Lo falso. ¿Cómo cambia, muchachos? Esto sería, vamos a poner acá, falso. Y todo esto sería verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Así que, muchachos, acá tiene la estrategia para hallar ese, para responder ese tipo de preguntas. ¿Correcto? Vamos a la práctica rápidamente. ¿Ya? A ver, pero para eso vamos a hacer una práctica rápido. Ahí está. Acá está.
A ver, muchachos, respondan esto. Voy a quitar esta pregunta. Ahí está. Texto 4. Esa pregunta, muchachos, respondan a ver. Dice, ¿es incorrecto según el texto? A ver, muchachos, ¿es incorrecto según el texto? Y pasamos a la práctica que tienen ustedes. Rápidamente, ¿incorrecto según el texto? ¿Cuál sería la respuesta? Sería de otra manera, ¿no? Es incompatible con el texto, debilita el texto, no apoya el texto, es falso en relación al texto. A ver. Dice uno, quien infringe hoy una costumbre, infringe también una ley. A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Qué dirían acá? ¿Verdadero o falso? Porque vamos a buscar lo verdadero y lo falso. A ver, acá hay participación ya. La 1 es verdadero. Es incorrecto. La 2. La 2 es... La B. A ver, la 1 es verdadero. Ya, la 2, ¿qué es? Es irrelevante el estudio de las funciones. Antes, dice, quien infringe hoy una costumbre, infringe también la ley. ¿Es verdad eso, muchachos? A ver, si en Navidad, en esa época, te compran panetón por costumbre y tú no lo compras, ¿infringe la ley? ¿Qué dices? Si en Año Nuevo, por costumbre, se compra su calzoncito y su calzoncito amarillo y tú no lo compras, sería falso el primero, ¿no es cierto? El primero es falso. ¿Ah? Es falso, falso el primero. A ver, ¿qué diría un abogado en el 2? Dice, la 3 es incorrecto, me dicen. Veamos, a ver. Es irrelevante. Irrelevante quiere decir no es importante. ¿No es importante el estudio de las funciones del derecho? ¿Eso diría un abogado? No, es falso. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, es falso. Miren, ¿eh? Ya tenemos la respuesta, creo, ¿no? ¿O no? ¿Está la respuesta? A ver, ¿quién tiene dos falsos? Ah. La B. Falso. ¿Se descarta qué? Se descarta la B, ¿no es cierto? La B no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede ser la B. No puede ser la C porque no está el 1. Miren lo que se descarta. No puede ser la A porque tampoco está el 1. Ah, no, la A puede ser, ¿no? La D. Puede ser 1 y 2 nada más. A ver, ¿está? Ah, no puede ser la D porque no está el 1. Ya. Está entre la A y la E, muchachos. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ustedes díganme. A o E. A ver, ahí tenemos respuestas ya. A ver. La A. La A, me dicen. La A. Ya. Entonces, antes infringir la ley implicaba también la costumbre. Eso es verdadero. Sí. ¿Sí? Bien. Jóvenes, falso. Esto de acá también es falso. A ver, ¿quieren que les diga por qué? Acá, muchachos, hay un distractor. Cuidado con la vista. Cuidado. Miren lo que dice acá. Antes, infringir la ley implicaba también la costumbre. ¿Qué está primero? Ley. Primero está ley. Y después costumbre. Ahora, si tú vas al texto, dice acá. Antiguamente, desde acá, el orden era distinto, pues la costumbre era la base para la ley. La ley se podía infringir. La costumbre tenía más valor. Quien infringía una costumbre, infringía también la ley.
Y acá está. Quien infringía una costumbre, infringía también la ley. ¿Está ahí o no? Entonces, costumbre está primero, muchachos. Costumbre. ¿Y quién está después? Ley. En la alternativa, ¿quién está primero? Ley. Ley. Y después costumbre. Está al revés, ¿no es cierto? Cuidado, que ese es un tipo de distractor. La respuesta también es falsa acá. Por lo tanto, la respuesta es la E. No se dejen engañar con la vista, muchachos. Cuidado con la vista, cuidado con la vista. Bien. A ver, una práctica rápida, rápida. Vamos a dejar compartir esto. Vamos a compartir otro material. A ver. A ver un instante. Bien, muchachos. A ver, rápido. De ahí pasamos a su texto. Praxis, lectura crítica, los argumentos. ¿Cuál es la tesis de ese texto, muchachos? A ver, rápido. Dice, el remedio contra el cambio y la extinción es la recurrencia, o sea, lo que se repite, ¿verdad? El pasado es un tiempo que reaparece y que nos espera al fin de cada ciclo. ¿Qué es un ciclo? Algo que empieza ahí, termina. El pasado es una edad venidera, o sea, del pasado pasamos al futuro y otra vez se va a repetir. Así el futuro nos ofrece una doble imagen. Es el fin de los tiempos, o sea, del pasado, y es el recomienzo, es la degradación del pasado arquetipo y de su resurrección, o sea, su inicio. El fin del ciclo es la restauración del pasado y el comienzo de la inevitable degradación. O sea, pasado, se acaba, se cierra el ciclo. Imagínense, muchachos. Hoy se acaba el día y mañana empieza otro día. Mañana se acaba el día y empieza otro día. ¿Cuál es la tesis? A ver. El remedio contra el cambio y la extinción, dice. ¿Eh? A ver. ¿Cuál sería, muchachos? ¿Cuál dijeron? La D. Sí, la respuesta es la D. Vamos a cambiarle de color. La respuesta es la D. A ver, alguien más, porque vamos a avanzar. ¿Ya? La E me dice. Estaba casi cerca, pero es el cambio y la extinción. Sí, es la D. La respuesta es aquello que está ahí, muchachos, en esa inicial. Vamos al siguiente. Miren, jóvenes. En el texto 2, ¿cuál información es incompatible con el texto? ¿Qué quiere decir? Cuatro son verdaderos y uno es falso. A ver, encuentren el falso, muchachos. O sea, ¿cómo pueden hacer esto? Busquen la A. Busquen a ver si la A está en el texto. Y si está en el texto, es verdadero. Y si no está, es la A. Pasen a la B, pasen a la C. Ahí a la D, etcétera. Esa es la técnica. A. El consumo de éxtasis promueve el baile desinhibido y continuo. A ver. Sí.
Dice, la parafernalia de la llamada droga del amor la basa, se basa sobre todo en el baile desinhibido, continuo, etc. Entonces, eso es verdadero, ¿no es cierto? Está presente en el texto. ¿Estamos buscando lo verdadero o lo falso? Lo falso. ¿Qué dicen, muchachos? Lo falso, ¿no es cierto? Porque estamos buscando la D. Incompatible. La B. D. ¿Las mujeres son más propensas al consumo de drogas como el éxtasis? Dicen, el HMMA es un compuesto químico que el cuerpo produce a medida que asimila el éxtasis. Eso dice en la D, ¿no es cierto? Por lo tanto, es verdadero. Lo dice en la D, es verdadero. Y que estamos buscando lo falso, no es la respuesta. En las mujeres jóvenes, vamos a la E, la concentración de estrógenos es considerable. A ver. ¿Verdadera? ¿Verdadero, falso, no es cierto? ¿Verdadero? ¿O falso? ¿Qué dicen ustedes? Es considerable, dice. La mujer en edad fértil consume éxtasis con riesgo de morir. La alta concentración de estrógenos en la sangre, alta, dice, ¿no? Es considerable, es alta, ¿no es cierto? Claro. Es verdadero. Hasta ahora, miren, esa es la técnica. Ya conseguiste lo verdadero, pero tienes que buscar lo falso, ¿no es cierto? Está, entonces, ¿la B o la C? ¿Cuál es? Por lógica, muchachos, ¿la C es verdadero o falso? Por lógica, díganme ustedes, a ver. Falso. La C. Falso. Verdadero. No toda mujer. Verdadero. Falso. Falso. Los efectos. Eso, por lógica, es verdadero, ¿no es cierto? Claro, porque no todas somos iguales. Entonces, ¿cuál sería la falsa? Esta, ¿no? Y esta sería la respuesta. Esta es una técnica para encontrar esas preguntas, muchachos. Reconocer lo que es verdadero, anotar, para. Pero primero hay que verificar que va al texto 3, por ejemplo. ¿Ya? Texto 3. Miren, muchachos. Otra vez lo incompatible. ¿Ya? A ver. Vamos, lo mismo, ¿verdad? Van a haber 4 verdaderos y el falso será la respuesta. Igual, lean la primera y verifiquen en el texto. Lean la segunda, verifiquen si es verdadero o falso hasta que encontremos. A ver, a ver. A ver, tienen un minuto, un par de minutos. La incorrecta es la D. La C. La D. A ver, muchachos. La D, profesor. La D, profesor. ¿La ambrosía es un alimento divino? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya tenemos verdadero, un verdadero acá. Segundo, las horas eran personajes míticos que se encargaban de la seguridad de las ceremonias. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ya están ustedes en la técnica, ya. Verdadero. La C, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Veamos. Dice, la diosa de la juventud vivía en el Olimpo y era quien atendía a los comensales en la fiesta organizada. Ella atendía. ¿Ah? Dice sí. Que atendía.
en alguna parte dice que atendía, veamos. No. Lo dice de otra manera. Dice, a ver, la diosa de la juventud vivía, dice, en la parte superior del Cerro del Olimpo se realizaban los festines de los dioses griegos. El manjar era la ambrosía, un fruto amargo de una planta de hojas amarillas, pero que para el caso era divino. Hebe o Hebe, la diosa de la juventud, servía néctar en copas de oro puro a las musas, acompañadas por Apolo a la lira, entonando cánticos. Dice, la diosa de la juventud vivía en Olimpo y era quien atendía a los comensales. No es cierto, solamente a las musas. Y las musas no eran los comensales, las musas eran pues unos seres divinos que tenían que ser adorados. Entonces puede ser que no, ¿eh? Ya, vamos a la... Confirmado por las otras. ¿Los dioses consumían un manjar amargo en ceremonias privadas realizadas en el Cerro Olímpico? ¿En el Cerro Olimpo? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Con eso confirmamos si es que la C es verdadero o falso. Digan ustedes entonces la última, ¿verdadero o falso? Verdadero, la última. Verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, sí, pues se confirma que la C es falsa. Entonces, se llama que la C es la respuesta. Estamos buscando lo incompatible, ¿verdad? Bien. Y vamos a... vamos a uno más. Ya, uno más de incompatibilidad. También es incompatible. Pero miren la lógica, muchachos. ¿Eh? Buscar lo verdadero y lo falso te va a llevar... Esa es la técnica acá. Bien. ¿Qué afirmación es incompatible? Ah, nuevamente hay que buscar lo falso. Otra vez digo, la respuesta es lo falso. Lo verdadero no. A ver, ¿qué dicen ustedes, muchachos? El autor lo considera como una noble puerilidad. Puerilidad es decir infantilismo. ¿Eh? ¿Qué afirmación es incompatible respecto de dogmatizar en filosofía? A ver... Ya es un texto más complejo, ¿eh? Hemos ido de lo más simple a lo más complejo. Muchachos, quiero pasar a su texto, ¿ya? Un favor. A ver, jóvenes, quiero hacer lo siguiente. Si me permiten, ¿me escuchan, por favor? Todos. Ya dije, mi objetivo es enseñar a leer. Tengo que dar muchos presupuestos, muchos elementos teóricos, porque la práctica la pueden hacer ustedes. ¿Correcto? Los textos. Y algunos entienden, otros no entienden, otros ni siquiera se enteraron ni nada. Pero si doy un elemento fundamental para que entiendan el texto, todos lo van a usar y todos lo van a emplear en algún momento. ¿Correcto? Veamos entonces, voy a dejar esto y vamos a rápidamente a manejar el material siguiente. Bien, muchachos, a ver, rápidamente, ahí tenemos aptitudes. ¿Qué palabra no corresponde a la serie verbal? Dice, inquina, rencor, aversión, antipatía, sujeción. Todos hablan de bronca, le tengo odio, le tengo, lo aborrezco, pero una no. La de. La de, ¿verdad? Todas las demás son, implican antipatía. La de no. Sujeción es que estás, eres sumiso o estás sujeto a alguien, ¿verdad? Dice dos, elija la palabra que no es sinónima de las demás. Miren, ¿eh? Vamos con dos palabras simples, dictadura y opresión. ¿Se relaciona o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pregunta es, yugo, ámbito y férula. Ya. ¿Saben lo que es ámbito?
¿Cuál es la respuesta en el 2? Ámbito sería. ¿Eh? Ámbito, ¿verdad? Ámbito. ¿Por qué? Porque ámbito es un lugar, un espacio, ¿verdad? Y tienes que asumir que férula también es opresión, dictadura, coacción, despotismo, etc. Veamos al siguiente. Dice, señale el vocablo que no pertenece a la serie verbal. No pertenece a la serie verbal. Ahí les digo, ¿eh? Les digo, todos son seriales menos uno. La E. La E, ¿verdad? Es una, es una leguminosa, ¿verdad? Una leguminosa, muy bien. Vamos al siguiente. Miren, automóvil, carburador, solicitud sumilla, microscopio, lente. Está de, en relación de todo parte, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces todo parte? Empieza con el todo, sigue con la parte. La A sería. Es la A, ¿no es cierto? Todo parte. Porque núcleo, célula, hasta al revés. Astrágalo, falange, son dos elementos diferentes. Redor, volante, son dos elementos que no tienen que ver con todo y parte. Y raíz y lema, igual. Vamos con lo mismo, sinónimo. Dice, determine la palabra que no forma parte de la serie. Ah, yo le digo nada más, mira, oye, qué pícaro, qué taimado, son sinónimos, ¿eh? Pícaro, taimado, es gracioso. Profesor, ¿qué es tunante? Tunante también es uno gracioso. Entonces sería angurriento. Claro, angurriento es el deseoso, ¿verdad? El que anhela con vehemencia algo. Y no necesariamente gracioso. ¿Ya? Vamos a los textos, muchachos. Primera pregunta, nada más para comprenderlo. Dice, cuando dice, nada más para comprenderlo, muchachos. ¿Ya? El autor. Dilucida principalmente. A ver, ¿quién me dice, muchachos? ¿Esta pregunta es de tema o idea principal? ¿Idea principal? Cuidado, ¿eh? Cuando dice el actor dilucida principalmente, quiere decir que está explicando. Esta es una pregunta por el tema. Tema, le pongo la T, ¿eh? Vamos al siguiente, a ver. Vamos, seguimos reconociendo. Preguntas. Dice, la diferencia fundamental entre la investigación en la ciencia física y la realizada en la ciencia social reside en, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la estrategia? Buscar cuáles son las dos diferencias, o las diferencias que hay en el texto, ¿verdad? Entre la investigación social y de la ciencia física. Siguiente pregunta. Se colige, jóvenes, ¿qué pasa cuando dice se colige? A ver, ¿recuerda? Afirma. ¿Qué tipo de pregunta es? Afirmativa. No es una afirmación, es una pregunta un poco compleja. No olviden que cuando se dice se colige están entrando a la inferencia. Es una inferencia, muchachos. Y en la inferencia, por si acaso, lo falso y lo verdadero no es respuesta. Si tú encuentras algo falso, lo descartas. Algo verdadero, lo descartas en las alternativas. Miren, ¿eh? Lo importante que es saber el manejo de preguntas. ¿Eh? Vamos a la siguiente. Se infiere nuevamente, ¿qué tipo de pregunta es? Ni falsa ni verdadera. Tenemos que la inferencia, como dice nuevamente, infiere otra inferencia, muchachos. Acá, como dice su compañera, no falso ni verdadero, ¿no es cierto? Serán las respuestas. No. Otra inferencia. Aquí, si la A es falso, se descarta. Si la A es verdadero, se descarta. Esa no es la respuesta. La respuesta tiene que ser algo nuevo. Bien. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a ver. Ya. Siguiente pregunta.
acá es incompatible con el texto, dice. Entonces, ¿cuál es la estrategia, muchachos? ¿Recuerdan? ¿Qué hay que encontrar? Buscar los verdaderos. Los verdaderos para descartar, ¿verdad? Sí. Y buscar el falso para la respuesta, ¿sí? Bien, buscar el falso. Muy bien, muchachos. ¿Sí? La F, hay que buscar lo falso. Bien. En el texto 2, la pregunta 1 dice, el tema central, otra vez te preguntan por el tema nada más, ¿verdad? El tema. ¿Y cuál es la estrategia para encontrar el tema, muchachos? ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Antepasada? ¿O no? No fue con ustedes. Pero la estrategia para hallar el tema, muchachos, es reconocer lo que se repite. ¿Lo que se repite en cada párrafo? Así es. Aquí, ¿qué tipo de pregunta será? Muy bien, muy bien, Milagros. Es una expresión que afirma, ¿no? Es una expresión, es un vocabulario. En el texto, tratar. Hay que buscar en el texto dónde está la palabra tratar. Pero tratar se puede reemplazar por cuál, muchachos. A ver, ¿cuál sería? Adaptar, imbuir, reflexionar, examinar, demostrar. Demostrar. Hay que tratar el agua. ¿Con cuál? Entonces, examinar. Podría ser examinar, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Pero para confirmarlo van al texto, buscan la palabra, lo confirman. 18. Se desprende. Cuando te preguntan, se desprende, muchachos, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta sería, muchachos? Se desprende. ¿Negativa? Nuevamente, muchachos, estaríamos en la inferencia. Cuando te preguntan, se desprende. Miren lo importante que es reconocer los tipos de preguntas. ¿Y qué dijimos en la inferencia? ¿Cuáles no son respuestas? Ni las verdaderas ni las falsas. Ni las falsas. ¿Se dan cuenta? Pero miren la pregunta compatible. En la compatible, la respuesta es lo verdadero. En la incompatible, la respuesta es lo falso. Miren, ¿eh? Entonces, cuando se dice se colige, se infiere, se desprende, las respuestas no son ni verdaderos ni falsos. Pregunta 19, incompatible. Entonces, ¿qué hay que buscar? A ver, muchachos, ¿qué hay que buscar? Lo falso, ¿no es cierto? Y una técnica es encontrar lo verdadero para descartarlo, ¿verdad? Muy bien, Milagro, muy bien, muy bien. Muy bien, Nicole, Tuanama, Ana, muy bien su participación. Pregunta 20, se colige. Ya tuvieron la lección. ¿Qué pasa con esta pregunta, muchachos? ¿Qué tipo de pregunta es? Ni verdadera ni falsa. Ni verdadera ni falsa, ¿no es cierto? Será la estrategia. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Alguien lo escribió de repente? Vamos a ver. Es una inferencia, ¿no? Muy bien, Nicole, es una inferencia, claro. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, Milagros. Muy bien, Juan, sí, es una inferencia. Se colige. Y ahí la estrategia es ni verdadero ni falso la respuesta. Vamos. Intenta, dice, medularmente, intenta dilucidar. Se parece a la primera pregunta de textos, ¿verdad? Sería nada más tema. El término edulcorada alude a una verdadera, a una verdad. A ver, ¿qué es edulcorada? Algo que sea endulzado, ¿verdad? ¿Cuál será la respuesta? A ver, acá. Y lo con. Medularmente significa centralmente. ¿Ya? Edulcorada, podría ser amortiguada. ¿Ya? Pero edulcorada quiere decir que algo se ha endulzado, se ha puesto agradable, se ha puesto bello, hermoso o agradable al gusto. Resulta incoherente. Esto tiene que ver con lo incompatible, muchachos. Por lo tanto, a ver, pregunta en la 23, ¿ah? ¿Qué no debo encontrar? Lo verdadero, ¿no es cierto? Eso no debo encontrar, porque debo encontrar lo falso. Muy bien. Muy bien, muy bien, jóvenes, muy bien. En la pregunta 24, la palabra clave es inferir.
A ver, digan ustedes qué tipo de pregunta es y qué debo hacer. ¿Ya? Pregunta ni verdadera ni falsa. Es una inferencia, ¿verdad? Y no es la respuesta ni las verdaderas ni las falsas. La respuesta siempre es algo nuevo en relación al texto. Algo que está oculto. Técnica, no sirve la verdadera ni las falsas. Bien, muchachos, creo que, ¿qué es lo que deben hacer ahora jóvenes? Miren, ¿no? Cada vez que se encuentren con la compatibilidad y la incompatibilidad, tienen que buscar compatibilidad, ahí sí la respuesta es lo verdadero. ¿Qué idea es compatible? ¿Qué idea apoya? ¿Qué idea refuerza? ¿Qué idea está presente en el texto? Eso es compatibilidad. Y la respuesta es lo verdadero, y para descartar es lo falso. Y cuando te preguntan por la incompatibilidad, hay que buscar lo falso, y lo que se descarte es lo verdadero. ¿Por qué he insistido en lo incompatible? Porque si te adueñas de esa parte, indirectamente te adueñas de la otra. Bien, jóvenes. A ver, ¿qué dice acá? Nicole dice, profesor, cuando no podemos marcar lo verdadero ni lo falso, es decir, no marcar lo que está en el texto y lo que contradice el texto, sino lo que va más allá de lo que dice el texto. Muy bien, claro que sí. Eso es la estrategia inferencia. Muy bien, sí, muchachos. Listo. Se acabó la clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Estudiantes, por favor, voy a cerrar la sesión para que se guarde el video grabado.